La matinada del 4 de febrero del 2006 cambiaría la vida del Àlex, el Juan, el Rodrigo, la Patricia i l'Alfredo. Passaven les 5 del matí quan davant de la casa ocupada del teatre arribava la policia per acabar amb la festa que s'estava celebrant. Un membre de la Guàrdia Urbana resultava ferit i, en conseqüència, es quedava en estat vegetatiu per un suposat llançament de pedra, tot i que les proves mèdiques indiquessin altres causes. A conseqüència d'aquest fet són detingudes 9 persones, entre elles el Rodrigo, l'Àlex i el Juan, que, degut a la seva condició d'immigrants, ingressen a presó preventiva a espera de judici. Després de 2 anys i mig de presó preventiva, el 2008 es celebra el judici i són condemnats a penes de 3 anys i mig per l'Àlex i el Juan i 4 i mig pel Rodrigo. Bueno, fue un poco extraño. El 4 de febrero de 2006 estábamos con un amigo de fiesta y, bueno, y otra gente, ¿no? Y salimos de una casa y yo me dirigí hacia el metro y otro con un grupo de gente como a las 6 de la mañana, un grupo de amigos, y nos encontramos con un control policial así enfrente de una casa ocupada, de la Narcopeña Cultural, que se llamaba ahí, donde está el Foro de la Vergüenza, y nos encontramos con un control policial que no nos dejaba ni pasar por la calle. Nos quedamos ahí un rato, yo en un momento me puse a hablar con el policía para decirle, oye, déjame pasar, ¿me entiendes? No pasa nada, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y en lo que empecé a hablar con el madero, pues recibí un golpe en la cabeza con una porra de otro policía y pues me caí al suelo, empecé a sangrar y a lo que me levanté ya la policía estaba cargando, empecé a correr, me encontré con un coche patrulla enfrente, lo esquivé, o sea, el coche se metió encima, lo esquivé, salí corriendo, salieron los dos policías de dentro del coche detrás mío, giré una calle, me dieron el alto y yo de gilipollas, de verdad, o sea, de idiota, iba corriendo ahí, 6 de la mañana, medio borracho, con un golpe que después eran 7 de grapa en la cabeza, iba sangrando y dije, mira, me paro, no. O sea, me van a pillar igual, porque voy ahí endeble. Y me paré y dije, y pensando que, bueno, me detendrán, será lo típico que me acusarán de desórdenes o atentado y saldré después de una noche de calabozo, saldré al otro día a la calle, ¿no? Lo bueno, típico, lo que me esperaba, pero jamás pensé que, claro, me iban a acusar de al principio de intento de asesinato a un policía, después lesiones graves, que varió, pero claro, toda una movida. Aparte, yo qué sé, un caso brutal, nos detuvieron a 9 personas, los 3 sudamericanos caímos presos así directamente, desde ese día no salimos más. El resto de gente se pasó 2 días en calabozo, 3 días con nosotros. El tribunal básicamente es va basar para condemnar a los acusados con el testimonio policial. El testimonio de los guardias urbanos fue tremendo. Lo que pasa es que habían algunos mejor dotados que otros para contar una historia que no habían vivido. Y entonces, sí, hay algunos que fueron muy importantes. Muy importantes. Y sabíamos, todos los que estábamos en esa sala, que estaban mintiendo. Todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que estábamos con toga. Al Juan i l'Àlex els hi quedava aleshores uns mesos de condemna, ja que havien complert la majoria de la sentència mentre es trobaven a presó preventiva. En el cas d'en Rodrigo, un temps més, ja que és acusat com a presumpte llançador de la pedra. En aquest moment, arrel del judici del 2008, Alfredo i Patricia són condemnats també i passen a ingressar a presó. Jo crec que el suïcidi de Patrieras és per molts un punt d'inflexió irreversible, no? És a dir, l'aposta repressiva, d'embogiment contra les lluites socials. En el cas del suïcidi de Patricia Heras marca això, que quan entres per una deriva saps com comences i saps com acabes. Por un lado no queríamos pensar que el Estado ha matado a Patrick, eso nos jode mucho, ¿no? Patricia ha sido suficientemente valiente como para suicidarse. No, una persona que es suicida para mí es una persona que está reclamant socialment que se li tinga en compte, ¿no? Perquè per mi el suïcidi és un acte social, no és un acte privat. Doncs el tribunal va utilitzar l'argument que aquestes persones pertanyien al moviment Ocupa. I clar, nosaltres el que dèiem era, primer, que no hi ha cap dada objectiva que permetés avalar aquesta afirmació. En segon lloc, que en tot cas aquesta afirmació era estigmatitzadora. Primer, hubo una versió oficial que yo creo que es lo que todos saben que pasó. De hecho, la gente en la calle lo sabe como el caso de la maceta, porque lo más probable es que se le hayan tirado una maceta desde un edificio al policía que cayó herido, porque todo esto me acusaron de dejar, ¿qué decirlo?, de dejar herido un policía, un guardia urbano, antidisturbio de la guardia urbana, y dejarlo, vamos, casi vegetal, quedó en coma un mes inducido y después vegetal ahora, por un golpe en la cabeza, ¿no? Pero claro,
La versión de la que se me acusó a mí era una piedra en la cara que le había tirado y al caer el policía se rompió la base del cráneo, pero realmente lo que pasó fue un golpe directo en la base del cráneo que salió hasta el alcalde John Clough comentándolo en la radio y después desapareció esa versión en el juicio, ni siquiera nos dejaron mostrarla. La transició no ha sigut modèlica en cap aspecte, però en el poder judicial ni tan sols ha passat la transició. Penseu que, per exemple, el Tribunal Suprem, els magistrats del Tribunal Suprem van jurar els principis fundamentals del Movimiento i encara estan en actiu. I, de fet, alguns s'han manifestat públicament com a simpatitzants del franquisme. O sea, todos los médicos forenses, salvo el de la policía, dijeron que era imposible la versión policial, era imposible que yo le tirara una piedra al policía y cayera para atrás, se rompiera aquí y no tuviera ni siquiera una herida en la frente. No era como... Es imposible, aparte la gente si se desmaya cae como peso muerto y no se cae atrás como una tabla. Después la piedra que dijeron que yo había lanzado no tenía ni sangre, ni huella, ni nada, y en el juicio el policía que declaró de dónde la había recogido dijo que la había recogido un terrado a 3 manzanas del lugar de lo hecho y se aceptó como prueba. Remarca que aquest passat mes de gener el màxim òrgan judicial espanyol convertia en ferma la condemna a Bacari Samyang Dávila i Víctor Bayona Viedma per tortures greus i lesions cap a un ciutadà de Trinidad i Tobago l'any 2010. Es dona la circumstància que aquests dos agents antiavalots de la unitat UNOC de la Guàrdia Urbana de Barcelona van ser la peça clau testifical en el judici del 4F, que va suposar penes d'entre 3 i 5 anys per les encausades. Rodrigo Lanza va finalitzar la seva condemna aquest Nadal. Alfredo va complir la pena més lleugera. La Patricia Heras es va suïcidar durant un permís quan complia pena a la presó de Guadras. I l'Àlex i el Juan han marxat del país després de complir la seva condemna. Avui en dia, tot i que el malson no s'hagi acabat per moltes, es celebra el proper dilluns el record dels 6 anys del 4F amb la certesa que ha estat tot un muntatge i que per fi no hi ha cap de les 5 encausades a la presó.